en mi memoria el grato recuerdo. Amigos de Pesca al Magdalena, 26 de noviembre, son las 14:25, 2:30 de la tarde más o menos. Entramos un ratito a probar suerte, porque bueno, nos tocaron días ventosos donde no podíamos volver a entrar. Habíamos cebado para la boga acá en este lugar donde estamos ahora y bueno, después nos tocaron muchos días de mucho viento, no podíamos venir y ver qué pasó con la ceba. Esa ceba que echamos cuando vinimos seguro se desparramó. Y bueno, hoy nos dio un ratito de tregua al viento, que si bien está, porque fíjense, a ver si sienten ahí en el parlante. Está el viento, pero está de tierra. Y ahora aparentemente, según el pronóstico, decía que paraba. Así que aprovechamos para volver con el maíz, seguir tirando maíz, aprovechando el ratito este que tenemos y ver si podemos atraer a que vengan las bogas para esta temporada, una pesca que la tenemos que ayudar. A diferencia de todas las demás, la pesca a la boga hay que ayudarla, porque es una pesca que hay que cebar, cebamos en la piedra, no la tenemos naturalmente como más al norte, donde ya la boga está y se acarduma acá, anda, pero dispersa. Entonces, bueno, hay que ayudarla con un poquitito de ceba para poder tener en el verano la pesca. Entramos también a ver qué pasaba con las algas acá en nuestra zona, ya que andaba circulando una foto de las algas en la región. No hay, es muy poquitito lo que hay ahí en el puerto Atalaya. Y fíjense que acá está totalmente limpio, estamos cerca de costa y el agua está completamente limpia. Un año complicado, porque bueno, le sumamos a lo del COVID, lo de las algas, y ayer se fue el más grande de todos también. Así que bueno, un año que va a quedar más para el olvido que para otra cosa. Desde acá, desde este nuestro humilde y pequeño lugar, le vamos a mandar saludos a la familia y a rendirle el homenaje al que tantas alegrías nos dio. Los que crecimos mirándolo jugar a la pelota, vaya el saludo, que ahora debe estar en el cielo mirando a cada uno de nosotros. Nosotros cuando éramos chicos nos poníamos una pelota al pie y jugábamos solo en el patio de nuestras casas y decíamos Maradona, 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 el Diego, y bueno, cuánta gente que se llama Diego por él, Diego Armando, y hay una generación que fue el máximo referente en lo deportivo y a nivel nacional e internacional. No va a haber otro. Así que bueno, complicado el año, vamos a ver cómo está la pesca, porque aparenta para hoy también complicada. Y bueno, estamos, por lo menos estamos, eso es lo importante. Vamos a ver si alguna corvina quedó, ya que Matías está ahí encarnando con... No sé si no me picó la del maíz, che. Matías está con langostino. Ya estamos en lo último de la corvina, si llega a haber alguna. Si hay alguna, nos la mandan para muestra nada más. Y bueno, yo estoy abocado a la boya con un cacho de sábalo, a ver si pinchamos algún patí grande. También esa es la expectativa. Y bueno, con las dos cañitas para la boga. Una con maíz y la otra
con Sábalo. Y acá Matías con un reel que problema técnico, nada. No le anda. Detonó la horquilla de la U. Entonces no libera. Cuando aprieta el botón del tiro no libera. Bien, amigo. ¿Complicado? ¿Eh? Complicado hasta con los elementos. Pero estamos. Para todos ustedes. Vamos a ver si podemos hacer un nuevo pesca al Magdalena. Desde acá, desde el Espinillo, Río de la Plata. Finalizando el mes de noviembre. Surucho, pesca y camping. En 25 de mayo, número 723. Magdalena. Casa Rizo. Forrajes y materiales para la construcción. Ferretería y gas. Teléfono 45-25-49. Casa Rizo, en Goenaga 699, Magdalena. En el balneario municipal de Magdalena, te esperamos en el Rincón del Pajarito. Alquiler de cabañas por día, parrilla, proveeduría, televisión con cable. Búscanos en Facebook. Bueno, primera especie. Ya veraniega la jornada, Pati. Primera especie de un patí. El viento que sopla intensamente. Decía que aflojaba, Ya veo que se rota con esta intensidad. Nos vamos a matar a golpe para volver. Muy bien. Eso es lo que andaba hurgueteando entonces las carnadas, los patí. Bueno, le picó a Matías. Ah, sí fue. No sé si no era una boga por el último cabezazo. Ay. Ay, 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 ay. Tenía tres maíces. ¿Y abajo el sábalo solo? Sí, fíjate, este maíz no está. Los maíces están enteros. Pero algo. Muy boga, me parece. Bueno, es una buena noticia esta. Ya, Matías, al agua. Ya al agua. Me parece por cómo venía que le cabeció. No sé si no teníamos la primera boga. Santiago. Sigue difícil la situación. La pesca en sí difícil. Pero si arrimó la primera, guarda, amigos, que no sé si no le metemos la primera boga hoy. Bueno, toquecito en el sábalo que le agrandé el dado, pero no es boga la que tengo yo. Es corvina, ¿no? Una corvinita, sí. Chiquita. No sé si no me enganché el cebador, ¿eh? Sí. Vamos a ver si levantamos, cebador, corvina, todo. No saben el enredo que tengo acá, amigo. Ahí está, largó el cebador. Y casi me enredé con la otra. Bueno. Sería lo que me picó a mí, ¿no? No sé. No sé. Porque la tuya peleó más. Se tragó esta chiquita. Estamos con sábalo. Le gusta, la última vez que vinimos a intentar pescar boga, agarraba la corvina el sábalo. A la altura del camarón. Pero bueno. Capaz que va a pescar corvina con sábalo y no te pica uno. Hoy estamos intentando la boga, por eso estamos con sábalo. Bueno, amigo, voy a ver si le puedo sacar el anzuelo, se lo tragó. Y vamos a seguir intentando que. No son ni las 3 y media, 4 de la tarde, así que tenemos 3 horitas para probar la pesca. Era lo que estábamos esperando. Con el reel roto,
Pero... Muy mal está el relé, sí. Linda corvina. Muy bien. Siguen estando presentes las corvinas. Presente las corvinas, ausente las bogas. Tuvo ganas también la de la del patí a flote. Muy buena. Bien. Bueno, y sin marea, ¿eh? Estaba la marea quieta. Sigue el vientito del lado de la costa. Viento de tierra que le llamamos nosotros. No acomoda la embarcación. No mueve el agua. Pero esta se le animó. De vuelta al agua ahora, ¿no, Matías? Aprovechar. Linda corvina, puede llegar a ser la última de la temporada. Venimos amagando, pero bueno, alguna va a ser la última en algún momento. Ahí está. Agua. Parrilla esa. ¿Qué decís vos? ¿Qué es? Magrecito, dice. Sacó hilo bien ahí, ¿no? Sacó hilo bien. Se nos gira. Puede ser un padre de mar. O una corvina. Una corvina. Se nos gira la lancha con el viento. Y no hay nada de correntada. Entonces, difícil. Nos quedan las líneas cruzadas y se pone difícil, pero bueno. Son las mañas del río de la Plata. Río con correntada y con marea, que a veces estaciona y no movemos para ningún lado. Armé para corvina porque vi que Matías sacó. Porque total para la boga ya tenemos una cada uno. Y ahí está. Bueno, amigos. Volvió a picar en el pozo. Hubo un rato que bastante inactivo, que no pasaba nada. Y ahora tenemos otra rubia encarnada con langostino, los últimos, pues ya no tenemos más carnada en el negocio porque ya estamos más para el bagre de mar y para las pescas de verano. Y esto ya está terminando, esta pesca. Pero bueno, aprovechando e invirtiendo los últimos langostinos que nos quedan. Corvina. Picó la caña de la boga. Ah, tiene sábalo esa. Está sábalo y maíz arriba. Una corvina en el sábalo. Ausente todavía la boga, ¿eh? Igualmente el pique y la marea muy mala. Pero bueno, amigos. Vinimos a hacer la misión, que era echar maíz y mantener con alimento el punto para cuando venga, para que arrime la boga y poder pescarla. Vamos a aprovechar que está cayendo el sol, ya estamos en la última. Nos veremos naranja, señal del atardecer. Pero un buen momento, el sol ahí para ver si nos sorprende con algo la zona acá del Espinillo. Atardeciendo, amigos. Otra con sábalo, pero encarnado más para la variada, la antigua. Bien. Esto está encarnado en anzuelo corvinero con sábalo. Demostrando de que la corvina con sábalo agarra muy bien. Y eso que ya estamos, ya no es temporada plena. No sé si no vi una aureola grande. Ahí estamos. Ah, porque pasó por abajo una aleta. Otra. Bien. Bueno, saqué casi todas las corvinas hoy con sábalo. Este era anzuelo corvinero. Hoy estaba con langostino. Cambiamos al sábalo. Pero a la variada, ¿eh? Puesto como para variada. Y sacamos otro todavía. Estamos con el sol que está. Por eso podemos llegar a sacar más, amigos.
como siempre vuelve. Pinturería El Proveedor, de Marcelo Rivasuk, te ofrece las primeras marcas en pinturas a precios que se adaptan a tu bolsillo. Ahora también la máquina para preparar colores. Te esperamos en Reconquista y Libertad Bartolomé Babio y en Brena, esquina Las Heras, Magdalena. Pinturería El Proveedor. El Mercadito de Lucianito, en calle Míguez, entre Brennan y Lavalle. Todo en frutas y verduras, los mejores precios, la mejor calidad. Ofertas para aprovechar. El Mercadito de Lucianito, en calle Míguez, entre Brennan y Lavalle. Todo un festival de frutas y verduras. Te estamos esperando. Quiero decirte, esta noche sin vacilación, que ya no aguanto lo que... Bueno, amigos, ya el sol yéndose, señal de que nos tenemos que ir. Estuvo ahí la pesca. Corvina por ahora, nada de boga. Tuvimos unos toques medio extraños, pero bueno, estamos haciendo el trabajo que hay que hacer para que vengan. Estamos a 7 kilómetros de puerto, así que vamos a levantar las cosas y vamos a volver. Por lo menos entramos esta semana, hacía como más de 10 días que no podíamos entrar. Entramos y bueno, seguimos dándole alimento acá al point para ver si la próxima sí ya podemos sacar alguna boga. La luna arriba, la marea quieta toda la tarde, eso también un punto en contra, pero bueno, vamos a volver, Matías. Bueno, vamos a arrancar antes que se nos haga de noche. Gracias, amigos, por haber estado ahí. La pesca tal cual fue, se la mostramos sin mentiras en Pesca en Magdalena. Sembrar.